amigos y amigas del Magazine Buen Plan, nos encontramos una vez más con una nueva emisión del Magazine. Les recordamos que ustedes nos pueden ver por www.magazinebuenplan.es.tl. Bienvenidos. Y el equipo de trabajo del Magazine acompañó a la agrupación La Plebe en la grabación de su nuevo video musical. Aquí tienen los apartes. Está cambiando toda una forma de escuchar propuestas distintas. ¿Qué canciones vas a escuchar? Para ti no para, si no puedes parar. Le gritas al mundo que quieres cantar. Vas a quedarte al ritmo de tu corazón. Siente con nosotros esta pasión. Vienen a curar ese armonizo. Amigos de Buen Plan, estamos con una agrupación muy completa que hace fusión de todo un poco, y es La Plebe y Caloba y Nando Rice. Gustavo, ¿qué es La Plebe y Caloba y Nando Rice? La Plebe son tres chicos de Pereira que llevan más o menos 12 años tocando punk rock, más bien como no tan político. Nos gusta divertirnos. Entonces, para esta ocasión nos reunimos con nuestros amigos, que son Caloba y Nando Rice, dos hermanos que llevan tocando hip hop más o menos desde la misma época, pero tienden más que todo como hacia el dancehall. Entonces, eso es lo que estamos haciendo hoy. Compusimos una canción entre las dos agrupaciones. Es el penúltimo tema del último álbum de ellos. Entonces, aquí estamos realizando el video hoy. Caloba, ¿cómo se llama este nuevo tema al que ustedes le estaban grabando hoy el video musical? Esta canción se llama Nunca Pares y es una fusión, una energía total. Pues estamos recansados ya, mejor dicho, ya está finalizando el día. Estamos desde las 5 de la mañana aquí, mejor dicho, con toda la gente, y mucho apoyo con toda la gente. Vemos una energía total hacia Caloba y Nando Rice y La Plebe. Bueno, ¿esta fusión desde cuándo empezó a trabajar ya en serio, junticos y haciendo pues este trabajo tan, tan interesante y tan diferente? Yo creo que ya llevamos un año y un par de mesecitos. Somos vecinos, pues aparte de que nos conocemos hace mucho tiempo, integrantes de las dos agrupaciones son vecinos de la misma cuadra. Esa es la razón de esta locación. ¿Esta cuadra? Aquí vive Jorge y aquí vive Carlos con su hermano Nando. Entonces ya llevamos como un año y un par de meses en el que empezamos a componer, hicimos recochas, sacamos otras canciones que no quedaron, probamos otros ritmos, hasta que dimos con Nunca Pares, que es el producto que trajimos hoy. Bueno, por acá, ¿quién tengo? A Nando. Nando, las influencias musicales de ustedes, ¿por quiénes han sido dadas? Pues la verdad, influencias son el reggae, el hip hop y el dancehall. Lo que Caloba y Nando Rice hace es dancehall, reggae, dancehall, hip hop, reggae. El estilo de Carlos es más hip hop, más rap, ¿sí o no? Y el de Nando es más ragamuffin. Entonces, pues esa es la combinación que hace lo que es Caloba y Nando Rice. Entonces, por eso llega esta canción, Nunca Pares, que se grabó hoy con tanta fuerza, tanta energía del punk, el hip hop, el dancehall, el reggae, todo eso. Entonces, llegó toda esa combinación y azotó todo. ¿Cuándo vamos a poder ver este video ya editado en su totalidad y estas nuevas producciones que ustedes están sacando? Bueno, estamos esperando que todo se realice en un mes más o menos. Queremos ya lanzarlo, ponerlo a mover y hacer todo lo que sea posible para que toda la gente lo conozca. No más. Gustavo, por último, un saludo en nombre de la agrupación, de esta fusión, para los televidentes del Magazine Buen Plan. Ok, amigos, somos La Plebe junto a nuestros amigos Caloba y Nando Rice, haciendo música, probando que el radicalismo no sirve para nada, que hay que experimentar, que no se dejen llevar por la corriente y que hagan lo que se les ocurra. La Plebe, Caloba y Nando Rice, amigos de Buen Plan, chao. Hace más de 20 años, un reconocido artista de la región aprendió, mientras cogía café, a pintar al óleo. Este es Bernardo Ríos. Siendo muy joven, un agricultor de Santuario Risaralda conoció y se enamoró de la pintura. Rosenberg Cardona, otro agricultor, le enseñó a pintar a Bernardo Ríos, que ya cumple 25 años dedicado a este arte. Tenía 21 años, estaba trabajando por allá en unas fincas de Santuario Risaralda de mi pueblo.
y conocí a un señor que llamaba, lastimosamente ya murió, se llamaba Rosenberg Cardona, y pues fue la primera persona que vi en mi vida pintar, y de ahí como que me nació la chispa divina del arte, y es mi trabajo hasta el momento. Llevo por ahí unos 25 años dándole al pincel. Sus trazos, así como su técnica, son únicos, en donde predominan los hexágonos como mirados a través de un vidrio roto en mil pedazos. Él lo ha denominado el fragmentismo. Porque parece como si fueran fragmentos de vidrios. Vemos, por ejemplo, esta obra, o todas las obras que son en el mismo estilo, que es una obra totalmente geométrica, como queda un vidrio cuando se quiebra, geométrico. Entonces, por eso las transparencias y los hexágonos y todo lo que tiene que ver con la obra es totalmente un 100% geométrica. Este hombre de tez trigueña y de mediana estatura tiene obras suyas por todo el mundo. Varias de ellas ya se encuentran en Miami, Escocia, Alemania, entre otros más lugares. Estas han sido representaciones de un artista que nunca ha pisado alguna universidad, academia o instituto de arte, sino la escuela de la vida que le enseñó a pintar al óleo. Yo soy un artista de nacimiento, yo soy autodidacta 100%, no tuve escuela ni taller de arte, y me parece que la obra queda así muy original. Me parece muy original la obra cuando es, pues, innato. Y la película recomendada del séptimo arte de esta semana es An Education. If I get to university, I'm going to read what I want and wear black. Now that shows you're a rebel. Año 1961. La historia sigue a una atractiva y brillante joven de 16 años, protagonizado por Carey Mulligan, que vive en los tranquilos suburbios londinenses. En plena efervescencia de la cultura de los 60, su mundo se tambalea después de conocer a Britt, un conductor de 35 años. El tipo comenzará a cortejarla con cenas elegantes, clubs y viajes, poniendo en peligro su futuro en la Universidad de Oxford. How was your evening? Best night of my life. You have no idea how boring everything was before I met you. Go to Oxford no matter what, because if you don't, you'll break my heart. My choice is to do something hard and boring for the rest of my life, or go to Paris and have fun. I don't need looking after. Come on. It's a funny world you people live in. We're not clever like you, so we have to be clever in other ways, because if we weren't, there would be no fun. All my life, I've been scared. I didn't want you to be scared. I suppose you think I'm a ruined woman. You're not a woman. Action's character. If we never did anything, we wouldn't be anybody. You sound very old and wise. I feel old. ¡Hola! Soy Suso, el Paspi, el del Muesco, y los invito para que sigan viendo Good Plan, o sea, hace buen plan. ¡Ah, qué caja! Aquí, en Unión Casble, o sea, hace Cable Unión. ¿Cómo fue la parte? Pille cómo me desaparezco.